Esto no va a acabar bien. Tú procura no bajar la guardia. Tranquilo, Ivar. Eivor y yo nos ocuparemos de esto. Lo sé. Sigurd, ¿pasa algo? Tú y yo iremos a ver a Tonna. Ivar y Uva se quedarán aquí. Prefiero que piense que hemos venido solos. La verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a Ivar abrirle la cabeza a Tonna. Era lo único de lo que hablaba cuando veníamos. Muy bien. ¿Vamos? Volveremos pronto. Una pequeña fortuna para quien mande a Tonna a Hel. Te tomo la palabra. Por lo que pude oír en Repton, los hermanos tenían un acuerdo con Tonna. ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria. Uva la usaba para conseguir hombres e información. Pero Burgred no ha sido derrotado y la relación se ha estropeado. Dicen que a Tonna solo le interesan dos cosas. La plata blanda y el sexo duro. Y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad. Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sirve? Eso tendremos que averiguarlo. Tal vez podamos satisfacerla. ¿Y si no podemos? Ya dijo Ivar que te trajeses el hacha. Aquí están, como era de esperar. Si ves que te has gustado, sigue hablando. Me parece que es más tu tipo. No, no. Este reto es el tuyo. Ven ya, estás haciéndote de rogar. Sí, ¿cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes. Sí. Las pavesas en el aire os delatan. Pero aquí estáis hablando conmigo mientras el rey Burgred sigue huido. ¿Y tú quién eres, Ricura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? No estoy aquí por eso. ¿Dónde está el rey Burgred? Eso quieres saber. ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios. Os conocéis muy bien. ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios. Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar. Ahora estás negociando conmigo y me vas a decir todo lo que sepas. Tú pones el precio. Muy bien. No me vendría mal otra vaca. Tú podrías pagármela. ¿Crees que Sheolf estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿De esta intromisión y de tu recelo? Confórmate con la mitad y puede que la primera orden de Sheolf no sea tu cabeza en una bandeja. Tienes arrojo. Suéltalo todo. Burgred me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas. Leicester y el fuerte de Templeborg. Y fue generoso. Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios. Eso es lo que sé, ni más ni menos. Hemos terminado. Leicester y el fuerte de Templeborg. ¿Conoces esos lugares? Yo no, pero seguro que los hermanos sí. Iré a informarlos. No pierdas mucho tiempo por aquí. Tenemos un rey que atrapar. Podría devorarte si quisieras. Aquí no tienes nada más que rascar.
Sigurd nos trajo las nuevas. Bien hecho. Leister y el fuerte de Templeborg. ¿Qué sabéis de esos lugares? Leister es un pueblo grande. Y Templeborg, un viejo fuerte militar. Poco más. Burgred estará en uno de esos dos sitios. Hay que buscar en ambos y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me ha puesto el sudor de mis pelotas a que ya lo ha avisado. De eso me encargaré yo. Drengir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Templeborg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces me ocupo yo de Leister. Al cuerno, me he quedado solo. Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Id saliendo. Os alcanzaré a todos muy pronto. Aquí necesito ayuda. Muéstrame qué hay por ahí.
buenas horas. Ya estábamos a punto de atacar sin ti. ¿Qué has visto? Muchos soldados, carros entrando y saliendo. Esa comadreja de Burgred está aquí, seguro. ¿Ves esas termas y esa iglesia? He enviado a un explorador a que les eche un vistazo. Volverá en cualquier momento. ¿Viste a Uva y Sigurd en Templeborg? No, pero no hará falta si Burgred está escondido aquí. Nos ahorraríamos muchas molestias si nos limitáramos a matar reyes. Pero gracias a mi hermano, ahora los coronamos. Uva tiene su estilo y tú tienes el tuyo, eso es evidente. No puedo decir que tenga favoritos. No, porque solo quieres dejar huella. Sé lo que significa ser un joven Drenger. Piensas en la gloria y el destino. Me has calado a la perfección. Conozco a los de tu calaña, Matalobos. Pero yo no pienso tanto en el futuro como tú. No deberíamos contar con tu explorador. O está muerto o ha huido. Dale una oportunidad. No podemos dejar que nos vean ni que Burgred vuelva a escabullirse. Quédate aquí y espera a tu explorador. Yo voy a entrar. Están los baños. Tengo que buscar la entrada. Olbert. Te has vuelto loco. Creía que eras uno de ellos. Baja la voz. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscando a Burgred. Eres el explorador de Ivar. Pensé que podría encontrar a Burgred y convencerlo para que se rinda. Pero no está en Leicester.
¿Cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres y los oí hablar. Parece que solo están almacenando comida aquí. Pero dijo algo interesante. Dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burgred, Lady Ethelswitha. Está en Templeborg. Ella sabrá dónde se esconde Burgred. ¿Oyes eso? Están combatiendo. Ivar, tienes que salir de aquí. ¿A dónde vas? De mí. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Maldición! ¡Ahora! ¡Murgred! ¿Dónde estás, pedazo de escoria? ¡Murgred! ¿Estás herido? Dime algo. Creo que no. Dios mío. No quería tener que llegar a esto. Te habrían matado, Seolbert. No tenías opción. ¡No te muevas! ¡Ven a por mí! ¿Dónde está tu rey, Sajón? ¿Dónde está? Padre nuestro, concédeme la salvación. ¿De dónde saca tiempo su dios para responder a tantos murmullos y lloriqueos? Eres un insensato, Ivar. Seolbert podría haber muerto. El crío por fin demuestra tener pelotas. ¿Quién soy yo para detenerlo? No pongas excusas. Disfrutas con esto. Alto. No fue Ivar quien me envió. Lo hice por mi cuenta. Ten cuidado, muchacho. Hasta que tu padre no porte la corona, eres enemigo de Mercia, no su campeón. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Bien. Ahora vuelve a Repton y quédate allí de momento. Pero hay cadáveres que saquear. Lady Ethelswitha se encuentra en Templeborg. Voy a averiguar lo que sabe. ¡Todo! Tú ve a donde quieras. Amontonad aquí a los soldados. Que esta gente vea la masacre que le espera a su reino. No sé quién entrena a estos mercenarios. Pero deberían relevarlo de su trabajo.
hecho mejor que vuestro compañero. Este ya no vuelve a hablar. ¡Os hemos contado todo! ¿No nos dejáis marchar? Eso depende de lo que pase aquí. ¡Eivor! ¡Estás aquí! ¿Y estos prisioneros? De la fortaleza. Estaban patrullando. Han cantado. Están protegiendo a su reina, Ethelswitha. Burgred no está aquí. Se deben haber separado tras Tanworth. Eso me dijo Seolbert en Leicester. ¿Seolbert? ¿Qué estaba haciendo allí? Ivar. Es una historia muy larga, pero está bien. Le dije que se fuese a Repton. ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir en busca de estos hombres. Tenemos que entrar y encontrar a Ethelswitha. Capturar a la reina para dar con el rey. Podría funcionar. Solo hay una manera de averiguarlo. A ver si consigue sacarles algo más. Eivor y yo iremos a por Ethelswitha. Que Odín os acompañe. Los sajones opondrán resistencia en la entrada principal. Podríamos buscar una forma discreta de entrar o usar tu dracar. Sea como sea, estoy a tu lado. Ah, Eivor, he soñado con este día. ¿Con recorrer el condado en busca de un rey? Con la vida vikinga, junto a ti, junto a nuestros hermanos y hermanas. Conquistar nuevas tierras, forjar amistades duraderas. Y si tengo que perseguir a una comadreja por tierras desconocidas, lo haré. Estoy justo donde quiero estar. Yo también, hermano. Quiero ver. No deberían verme en esta zona. Vikingo. Thank you.
libertad. El señor ¡vosotras tres! ¡Largo! Lady Ed se pierde. Hay que buscarlo. Dejad que mis sirvientas se vayan. Ellas no tienen nada que ver con nuestra disputa. ¿Has oído eso, Eivor? Es noble y bondadosa. Alguien con quien se debe alcanzar un acuerdo. Una mujer de Alcurnia. Solo buscamos a vuestro rey. Decidnos dónde está Burgred y nos iremos sin derramar ni una gota de sangre. Por favor, no lo sé. Muy eficaz, Sigurd. No es consciente del peligro que corre, pero pronto lo entenderá. Un momento. Esas manos son de alguien que lava la ropa. Una sirvienta. Es una trampa. Vigila a las sirvientas. Yo seguiré a Etelscuita. ¡Os enviará a todos al infierno! Poniendo las cosas nada fáciles. ¡Quítame las manos de encima, pagana!
¿Habéis perdido el sentido de la hospitalidad? ¿Para qué, pregunto? ¡Suéltame! ¡Te lo ordeno! ¿Después de lo que me habéis hecho pasar? Ni loca. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo, pagana? ¡Soy la reina de Mercia! ¡Pierdes el tiempo! No voy a hablar, ni contigo, ni con ningún otro bárbaro. Por el bien de vuestro pueblo, deberíais pensaros lo mejor. ¿Quién sabe a cuántos más mataremos los bárbaros? No me dais miedo. Pues sois una insensata. Lady Ethelswita, no tenéis muy buen aspecto. Dios te arrancará el alma, si es que puede encontrarla. No está mal, Eivor. La poesía se le da tan bien como a ti. ¿Dónde está Catelyn? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? ¿La que vestía como una noble? Está encadenada junto a las otras. Las llevaré a Tamworth. A ver qué nos cuentan. ¿Cómo le hagáis un solo arañazo? Voy a informar a Sheol. Quizá tenga alguna idea para hacerla hablar. Te veré allí. Sigurd, ¿qué pasa con estos prisioneros? Ya tenemos lo que queríamos. Deja que se vayan. Suerte tengo de contar contigo. Gracias. ¡Hey! ¿Qué ha pasado aquí?